Así se va a ver el Duende Verde en No Way Home. Con los huevos así gigantes. What's up, baby mama? What's up? Siempre puedes confiar en Big Mama. Acabas de decir siempre puedes confiar en Big Mama. Es un meme grasoso. ¿Cuántos? ¡Ay, cojo! ¡Agárrale los huevos! ¡Agárrale los huevos! Cuando eres, cuando eres un TikToker random y te sientes relevante porque te invitan al asedio. Bueno, me madré los ojos. Ya estamos listos para pasar. Sí, ya sé. Querétabón. Güey, no mames, güey, ya me beso a Marco acá. Hey, what's up, man? How you doing? Hey, Tom, acá está mi brother, mi hermanito chiquitito. Le gusta ver dos padrinos mágicos. Estamos acá reunidos otra vez, un día más. Gracias a Dios estoy aquí con mis amigos y el día de hoy vamos a probar otro video de comida. Oh my god. Otro. Otro. Dame una posición de Spider-Man. Y estamos de regreso con la mejor aplicación de todos los tiempos, Binomo. Es una plataforma muy segura para invertir y hacer trading. Y lo bueno es que tienen soporte las 24 horas del día. Y lo único que necesitas es una computadora o un celular y buen internet, y eso es todo. Ahora voy a analizar la gráfica para hacer un movimiento acertado. Ahora voy a invertir $100 a que el activo va a subir o bajar. Analizando la gráfica noté que su tendencia era altista. Y así tendremos una ganancia de $182. Obviamente vas a tener más eficacia si estudias lo que está en la plataforma. Esta plataforma es para más 18 y el trading lleva riesgos, brother. Si quieres saber más sobre Binomo, ve al link que está en la descripción y ahí tendrás más información. Y luego también cheque sus redes, que también ahí luego tienen torneos y cosas extra. El día de hoy vamos a probar las comidas más raras. Yo cuando de Uber Eats. Este cabrón me quiere agarrar los huevos, por favor, Pablo, dile que pare. Ey, muerde tu perro. Es cara. Uno que me salen como 600 pesos. ¿Y por qué no se la das a vagabundos? Porque me valen, pues que ellos trabajen, güey. Ah, no mames, un what the. Ya me acordé, creo que es pato. ¿Es? ¿Sí es pato? Ah, ok. Pate. ¿Cómo haces? Ah, pate. ¡Ay, me mordiste! ¡Oh! ¿Cuál es la siguiente comida, Marco? Wow, what the fuck. Oh, man. Oh, 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 oh. Es que está cabrón comer cagada, güey. Haz el review late. Lo saca. Oh, oh, qué asco, güey. Ravioles. ¿Qué patatas? Sí. Itache, baby, itache. El late le pegó fuerte, güey. Está muy picante. ¿Qué es eso, güey? Beautiful morning. Fuck, man, I don't give a fuck. ¿Y lo aguantas? Mame, crazy. Mame, crazy. Está bien rico, güey. ¿Sabe a qué? A Maruchan. ¿Sabe? Pues es Maruchan. No, bueno, no me te hiciste comer algo que cuesta menos de 1000 pesos. Voy a Maruchan y luego las patatas están extremadamente. ¡Verga! ¡Qué mierder! ¿Por qué? ¡Qué cagadero! Pobrecita la que limpia la bebé. ¿Qué es eso, güey? Eso se me... What the fuck? Taco árabe. Ravioli. ¿Qué vergas? Y es caca, ¿no? ¡Ah! ¡Uy! ¡Una tortilla! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Casi! ¡Casi no va! A ver, esto es como un taco, pero no sé de qué es, güey. ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, qué eso, güey! Todo frío a la verga. ¿Qué es? Falafel. ¡Sabe! ¿A qué sabe, güey? ¿Sabe cómo? A ver, no, pero nada, del otro lado, porque parece que estuvo mal. No sabe tan malo, pero sabe. No, pero póngale bien mi idea, con. ¿Qué? O sea, tápalo así. Este como un hueputa, con. No. Es el que echa de los urinales, Frank. No, lo dijo, lo dijo. Urinal. Urinal. Lo dijo. Eso sí se ve, ¿verdad? Cuando llega la. No, güey.
¿Dónde va? Pero venga, se siente con nosotros. Pero a ver. Ay, pero... Oye, no tienes hermana. Es que tengo que trabajar. Tienes hermana. ¡Ay, por favor, no! ¡No! ¡No! No, nomás era una calentada. Claro, es cierto. Ah, pero... Tráeme una coca. Muchacha, tráeme una coca. Una limonada, por favor. Oh, what the fuck. No sé por qué me han dado ganas de vomitar. No se espanten, ¿ok? Uy, a la vez. Y la pero trae, creo que quesadillas veganas. Porque es... Oh. ¿Qué tan culero puede saber una quesadilla vegana? Ya. ¿Eh? A ver. Ya métemela, ¿no? Don't catch it with your mouth, bro. Catch it with your mouth. Quesadilla caliente. Ay, adelante. Juega, verga. Sabes que una p*** está buena acá cuando se ve así, güey, acá. Toda verde. Es tuya, Aurel. Ponte de espaldas y empieza a aplaudir. Hola, buenas. ¿Qué tiene para mí? Asco, tiene pepinillos. Asco instantáneo. Se ve horrible, güey. Se ve como un Subway que armaría una doña de la iglesia o algo así. A ver. Sí, a ver. Dios. ¿Cómo hacen la pendejo? Déjame a la verga. Sí, uno, Uriel es como el alien este de American Dad. ¡Ah, sí, es cierto! What's your life? Asco. ¡Oh! Te juro que fui jugador de béisbol en otra vida, 100%. ¿Por qué? ¿Cómo que perro? Güey, parece un pinche perro atropellado, ¿sabes? No. Bueno, nos marco un café, ¿no? ¿Quiero un café? Un cafecito. Un cafecito. Un cafecito. Estás muy drogado, ¿verdad? Hola. ¡Pero déjelo! ¡Oh, pendejo! A ver. Cindy. Bueno, te llamas Natalia. What the fuck? Vale. Por el sabor a chocolate sentirías que tendría que saber como un poco como denso y calientito, pero luego sabe frío y como light, ¿sabes? A ver. ¡Oh, pendejo! Espérate, güey. Dale agua, el perro. Chupa. Dale agua, güey. ¡No, mames! Cuando le bajas, fíjate. Está lactando, mi niña está lactando. Bueno, mira, la verdad, oye, es que lo probamos y nunca decimos qué puta puntuación, güey. No está mal. Oh, what the fuck? Asco. Is that pussy juice? Oh. No, le metemos la bendición. Puedo probar, güey. Sí, a ver, me das. No, man. ¿Qué dije, man? No. Me hice un flashback de la secundaria. No. ¿Qué vole? ¿De qué le damos su taquito? ¿De qué le damos su taquito, joven? No, mamá, mamá, por favor, no. Uno de guarnizo y otro de... ¡Uno de guarnizo! Me da un taco de BTS. Y luego se andan rascando los huevos. Claro que sí, carnal. Y tú tienes que decir, ¿cómo de BTS? ¿Cómo de BTS? O sea, bien, bien, con mucho K-pop. No se me cae el café. No. Mira, parece un cuadro, ¿eh? Como un embarazo. Como dando a luz. El cuerpo de una mujer después de dar a luz. Ok, estamos listos, mesero. El último fue un 2. Yo le pongo. ¿Qué verga probamos, güey? No me acuerdo. A ver. Presenta. Oh. What the No puedo ver ni verga, güey. Yo tampoco. Oh. What the ¿Qué mierda pediste, güey? Está flotando, güey, la pizza. Está flotando la pizza. Oh, shit, una pizza flotando. Es la felicidad, güey. Es la, esto, es la pizza más culera que he visto en mi vida. ¿Qué le dices? Un poquito de tu leche. Está flotando el combo. What the fuck? Una boca. Ya, acaba. Acaba. Termina, gordo. Papel del baño. No me voy a mover, no me voy a mover hasta que me traiga la toalla. Qué pizza tan fea. Sabe a pan dulce. Uh-huh. A canela saca. Ajá.
Jarvis, ponle 0 de 10 y ZZ está mamado. Y quítame la de la cara. Hola, ¿quieres sentarte? ¿Cómo se tardó? Trae agua. Trae agua. ¿Qué es eso? A la verga. Hola. No mames. La tilín torta. A ver. ¿Qué tal? How dirty to me. ¡Es perro! Mesero, por favor. Oh, para mí, no mames, ¿de dónde salió? What the fuck, ¿De dónde salió? Y te desesperas para que se calle. Mira, con la menta, güey. Hola, verga. Lo voy a abrir con la menta. Creo que son tacos, pero adivina de qué son los tacos. No mames, no. ¿Qué? Son tacos de araña. Les voy a explicar qué es. Un jicataco es zanahoria con jícama, cacahuate. Oh. Y están hechos de jícama. A ver, una, dos, tres. Fuck. Ah, está bueno. Está bueno. Sí. ¿Qué es eso? Es semen de pitufo. Oh. ¡Ah, la bebida! Sí. Y ese es... Esa tiene alcohol, Uriel. Ah, este es... Mira, chequense esto. Esto está súper padre, miren, amigos. No, es ¡asco! Chica, parece una Among Us cuando lo matan. Es cierto. Hoy viene con una cuchara adentro para que le saquen los cacahuatitos y la verga ahí, para que le chinguen su madre, la verga. Y rollo. Ah, está bien bueno. A ver. ¡Oh, está muy bueno! Déjame probar. Una, dos, tres. Ah, oh, this shit's so good, oh, bro. Hijo de puta. Qué naco, come este pendejo. Está rico pepino, güey. Imagínate a Cristiano Ronaldo probando uno así. Cuando creces en un hogar techo de la mina. Dorilocos y la verga, pero no me comería. Sí te cojo. ¿A ti? ¿Cómo? Yo sí te cogería. Es que esto es... ¡Oh, mira! ¡Uy, qué rico! No manches, se ve bien bueno. No manches. Asco, güey. No mames, güey. Hay... ¿Qué tiene? Sopa maruchan, güey. ¡Neta! No, no te pases de gato. Es de esos videos de Facebook donde hacen abominaciones. Ahí te van. ¿A qué sabe Pablo Ángel? Cuéntanos. Estuvo rico. ¿Qué tranza, Ana Sofía? La cara, güey. Como el calamardo. El Uriel. Métele bien, güey. Vámonos, mira nada más. No lo vayas a escupir ahí, güey. No seas grosero. No seas grosero, Uriel. Así llega, así llega. No, que lo pruebe el Diego. Haces una mamada. Mira, trajo este. ¡No! No te pases de verga, güey. No mames, pues. ¡Yo! ¡No mames! ¿Es sushi? Vete a la... En vez de Pablo. Pendejo. Aguas, cuidado, gordo. Aguas, gordo. Puta gordo. Madre, gordo, verga. No tengo seguro para estos videos. Gordis. Oh, son Está bien bueno. Qué buena la verga. No, asco. Pero no se le caiga. No. Eso, güey, es el pozole con camarón. Sí. No, qué asco. No, guácala, qué pedo. No me digas algo. Marco. Bro, puto sapo, güey. ¿Qué estás haciendo? Baila como guana la cubana. Aquí es un pinche marisquito aquí. ¿Qué tienes? ¡Ey! Si tiene pulpo, está bien bueno. Ah, yo me voy a dar miedo sonar. ¿Me das? Dame de avioncito. Perdóname, padre, que he pecado. He escuchado que eres muy puta. Es verdad. He escuchado que eres muy puta. Es verdad. A ver, vamos. Cuando pruebo el pozole me recuerda que yo vivía en Nogales. Se pasó, güey. Miren, este es el platillo más caro. ¡Puta! Huele culero aquí. Me abre el ano así. ¡Uy! ¡Uy, cabrón! ¡Qué fuerte! Dios. Oye, ¿y tú tienes novio? ¿Andas saliendo con alguien?
¿Qué es eso con los mexicanos? Un mexicano inventó la tele a color. Mira nomás, mija. Mira nomás. Y ahí va a quedar. ¿Quién? Para que te hagan mexicano te tengas que comer una de estas enteras. No, estoy muy lento. No es por ser hater, pero ¿quién verga le pone pandita? Güey, sé, güey, ¿no? Zanahoria. Limones enteros. ¿En dónde? Yo lo agarro. Yo lo quiero. Yo lo quiero, güey. No sé qué sea, pero yo lo quiero. No. No mames, que. No. Prueba este, güey. Esto te sirve de desayuno, güey. Extra, porque si no se acaba. Oye, no. Se acaba, ya no te van a dejar, Te quedas bailando. Esto es cebolla. ¿A qué? ¿No le gusta la gomita con cebolla? Hijo de puta. ¿Mames, tiene Doritos, güey? ¿De dónde salieron? El mejor de los... Güey, la cara de late de disgusto. Mira, tenemos manzana, Doritos. Es que qué pendejos, cabrón. Se ardió. Oye, los cueritos. ¿Y los cueritos? ¿Qué es eso? Es cuero. ¿Pero cómo es cuero? Chingo. Aros de cebolla, la verga. No mames, Uriel. No sabe a nada, güey. Como masticar látex o algo así. ¿Qué es esto? Cuerito. Pero si es de la verga. No. Es cuero. El cuerito es piel de cerdo de la cocina mexicana. Imagínate llegar con alguien y decirle, mira, güey, te traje esto. Y se lo tiras en la cara. Puta madre, güey. 9 de 10. Yo le doy un 9 de 10. ¿Te gustó, Uriel? Me recuerda a Sonora. Ojalá me das la fuerza para levantarme. La levanto. Pues bueno, entre toda la mierda que hemos probado, yo creo que a mí me gustó el elote. El elote estaba muy bueno. Y pruebo este tipo de comidas para que ustedes jamás tengan que verlo. Se le paró en la presentación. Se le está parando. Y no lo esconde, le da igual. Está pensando en la profa de computación. Un psicópata. Mira, pruebo este tipo de cosas para que ustedes no la tengan que probar un día si les ofrecen de qué. Güey, ¿a poco no quieres esta mierda? Y vas a decir... Ey... Bájate el calzón. Bueno, amigos, ya saben, suscríbanse, saquen clips, ya saben, todo eso siempre ayuda. Gracias a todos por estar aquí. El mexicano creó la diarrea. Un besote a ti. Hi, I am King Julian, and I want you to subscribe to my brother, Puflo, aka Pablo. He is a great example to follow. Just look at his beautiful face. Subscribe. De ti, Mari, de mi güey. Nos sale al instante cuando ocurre eso.